1:10 de la tarde, pues los micrófonos de Oriente Noticias están abiertos para que el representante legal de esta empresa hable y responda ante los medios de comunicación. También, por otra parte, Oriente Noticias está del lado de la comunidad en Cúcuta, pues en un conjunto residencial llamado Versalles de esta ciudad, en los últimos días colapsó el muro, pues 60 familias están damnificadas por esa situación. Este es el análisis que hace el sistema informativo. Para las 60 familias que residen en el conjunto Versalles en Cúcuta, las respuestas dadas por la constructora Paisaje Urbano sobre los daños en el muro fachada del edificio y que el pasado sábado colapsó a la altura de los apartamentos 602 y 702 no son suficientes. Ellos reclaman más seriedad frente al caso. ¿Ellos qué nos han dicho? Eso, que simplemente ellos ya no tienen responsabilidad, que ya lo que el tiempo de reclamación de nosotros se pasó, y que verá por falta de mantenimiento. Hay un punto en que esto es indolencia, es indolente que una persona, no sé, apersone de algo que construyó y de algo que le confiamos todos y que hoy en día esto esté amenazado a ruina y solo digan que porque ya pasó el tiempo no ha pasado, nosotros estamos todavía en tiempos. Al consultar a expertos jurídicos, estos aseguran que las familias afectadas por este hecho podrán reclamar acciones legales de manera ordinaria para lograr una reparación colectiva. De acuerdo con la normativa procesal que rige este asunto, que es el Código General del Proceso, el procedimiento que corresponde adelantar es un proceso verbal con pretensión de responsabilidad civil contractual. Y aunque en el pasado ya habían instaurado un proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la entidad falló a favor de la constructora, dejando desprotegidos a los propietarios. Este proceso desafortunadamente falla en nuestra contra porque entiende que esto es un tema de acabados y no un tema de vicio de construcción, como hoy en día es más que evidente. Igual, aún quedan algunos mecanismos ordinarios para poder reclamar responsabilidad. Obviamente todo esto soportado en estudios técnicos, soportado en que realmente exista un daño y que realmente exista el ejercicio, exista un nexo causal, exista la responsabilidad, la culpa de la constructora. A través de este comunicado, la constructora reiteró que siempre ha mantenido la disposición de atender la solicitud de los residentes de Versalles. Posteriormente, en medio del proceso, ofrecimos en conciliación extrajudicial y judicial durante estas segundas semanas ante la decisión judicial que estamos dispuestos a pagar el 50% de la reparación de la puntual y específica área de fachada afectada. Este daño no se ocasiona por la negligencia nuestra, se ocasiona por el vicio de construcción que tienen esos muros que hoy en día están, como ustedes ven, no amenazando ruina, arruinando nuestro edificio. En las últimas horas, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo reiteró que analizan la posibilidad de reubicar a algunas familias del conjunto mientras avanzan las negociaciones con la constructora. Pues las víctimas se sienten impotentes ante el fallo de los organismos de control que está al lado de la constructora o a favor de esa constructora. Pues las familias que están damnificadas piden que les sea resuelta la situación, ya que pueden quedar hasta incluso en la calle y sin casa. Diana y Sergio, más adelante vuelvo con más información. Hay otra presunta estafa, una captación masiva de dinero aquí en la ciudad de Bucaramanga. Tengo a otras víctimas también en vivo. Más adelante vuelvo con ustedes.